Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Fernando. Este es el gol de la ventaja. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás. Nos metieron a otro Bernardo Silva, porque este es irreconocible. Y siempre se esperan más cosas. De... Ah, decime que esto termine en gol. ¡Gol! Y lo que les estaba costando tener la pelotita. Pero este fútbol es lo importante. Alessandro Del Piero. Acá. A ver en qué termina esto. ¡Ahí está! ¡Gol! Un tanto importantísimo. Cerra 2-0. ¡Clarísima oportunidad! ¡Gol! ¡Este partido especial para él! Está reclamando compañía. ¡Marquicio! ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Penturecchio! ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Gol! Y testigos somos de una soberbia de... ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo, Ariana Caruso. ¡Avanza sin parar! ¡Gol! El primer gol del partido ya está en el marcador. 1-0. ¡Ahí está! ¡Qué partido! ¡Lo acaban de empatar! Ya esta jugadora, nada más de lo que ha hecho. O si no, la siguiente ya no vendrá con palabras. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Gol! ¡Gol! Ahí están buscando el contraataque. Están levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. ¡Gol! Que le pegó tan lejos. Parecía de otra galaxia. ¡Qué golazo! Ah, lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue, porque... la verdad que estaba lejos y fue sorprendido el arquero. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Palomo, y conmigo está don Mario Kempes, figura del fútbol argentino. Frenkie de Jong. El centro es una joya. ¡Y está! ¡Sí, me gusta que arranquen los partidos! Se ponen en ventaja temprano, 1-0. Solé.
Viene el empate. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se viene al área. ¡Gol! ¡Qué partidito el que se viene! Eliminado la contra, ojo. ¡Penturecchio! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Una vez más! Ahí va avanzando con la pelota. ¡Pedazo de centro que mandó! Una muy buena tapada del arquero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Tiene una gran oportunidad. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. La verdad es que tenían el partido casi ganado, pero lo consolidaron marcando ese otro gol, que era la gran diferencia de dos.